Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, profesor, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿En qué clase han tenido antes? Inglés. Profesor, ¿le digo mi tarea? Sí. Ay, ok, está bien, profesor, gracias. Creo que me he confundido en las 5, creo. Sí. Sí, es que no lo entendí muy bien. Pero las demás, bien, ¿no? Porque es Sí. así. Ay, está bien, gracias, profesor. Buenos días, profesor. Graciela, ¿cómo estás? ¿Cuántos son en el salón, chicos? ¿Alguien sabe? Diecinueve, aparentemente tengo aquí. Lean las instrucciones, por favor. Lean bien las instrucciones y empezamos, ¿ya? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Ya, pasamos el cuaderno. Lean bien las instrucciones y empezamos. Okay. Profesor, voy a salir de mi cuerno. Buenos días, profe. Hola, Romy. Buenos días, Disculpe profe. la demora. A ver, hay gente que no puede entrar. Ay, a mandarles el enlace. Pasan, se pasan.
Se pasan. Ay, profe. Están copiando. La verdad, para mí lo mejor es que alarguen la cuarentena. Oh. A ver, producto de tal vez. Tres. Hace frío, ¿no, profesor? Sí, está haciendo friecito. Buenos días, profe. Buenos días. Lean las instrucciones, por favor. Ok, estoy ya leyendo las asistencias de algunos de ustedes. Ok, Graciela, entendí, llegó tu mensaje, gracias. Profe, es... Profe, el mío, no entendí muy bien. ¿Se tiene que mandar por el chat de Zoom? Lee las instrucciones. Sí, se lo manda por público, sin querer. En privado, Juan Antonio. Sí, sí, buenos días, profesor. Hola, hola, buenos días. Qué gusto de saludarlos y saludarlas. Buenos días, profesor. Me mento la tardanza. Ok. Ojo, este enlace dura 40 minutos. Terminados los 40 minutos, el Zoom se va a cerrar. Y tienen que ingresar al CIA web. Entran a sus cursos, a sus clases de álgebra, y ahí está el enlace con los que hemos trabajado las semanas anteriores. ¿Ok? Si se corta esta conexión, ingresan, por favor. Cuando se corte esta conexión, ingresan a la siguiente parte de la clase, la segunda parte de la clase. ¿Ok? Al segundo enlace que está en el CIA web. ¿Ya? Ese lo manda ahorita. No, ya está desde las semanas anteriores. Okay. Profesor, yo intenté entrar con el link de la semana anterior, pero no me dejaba entrar. Decía que la reunión era el 8 de mayo. A veces es un poco como que medio que se cruza. Tienes que cerrarlo y volver a hacerlo, intentarlo, porque es el mismo. El resto de sus compañeros ha intentado, ha entrado por ahí. ¿Sí? Por ejemplo... Juan es el primero que entró. Juan, ¿por dónde ingresaste? Por uno que usted mandó hace tiempo que decía todas las clases de todo el mes. Claro. Claro. Tienes que leer ahí, ¿no? Ahí dice justo en el CIA web. Mira, lo voy a proyectar para que lo vea. Pero en el CIA web hay que saber buscar la información, leer bien la información. Voy a ingresar. Miren, les voy a mostrar. Voy a ingresar al CIA web. En donde dice aula para mí, donde dice clase, yo voy a elegir segundo o tercer año A. Y en el curso de álgebra, ahí les mandé un enlace que dice aula virtual de álgebra durante el mes de mayo. Ahí está la primera parte y la segunda parte. ¿Ya, chicos? Ya. Okay. Ahora mismo... He dejado una indicación y no todos la están leyendo, por ejemplo. No todos la están leyendo. Ahí en la pantalla de mi pizarra virtual estoy proyectando una indicación y no todos la están leyendo. ¿Ese no es el que hicimos en la tarea? Sí, sí, es perfecto. Sí, pero vamos a practicar algunas cositas más. Ok, ok. Vamos a ver.
Muy bien, chicos, entonces oficialmente vamos a dar por iniciada la clase. Tengan todos ustedes muy, muy, pero muy buenos días. La verdad que siempre es un placer reunirme con ustedes, estar con ustedes un día más, un viernes más. Ya la próxima semana, Dios mediante, ya estaremos unidos a través de la plataforma Microsoft Teams. ¿Ya les hablaron de la plataforma? No. Ok, Dios mediante, el día lunes estarán recibiendo ustedes una capacitación para usar la nueva plataforma Microsoft Teams. Así que con eso vamos a tener ya mayor facilidad para la conexión, no vamos a tener este problema de que cada 40 minutos se corta la videoconferencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces la indicación para empezar la clase ha sido que mantengan encendida tu cámara durante toda la sesión. Si tienes problemas de conexión, házmelo saber como mensaje privado por Zoom. Coloca la palabra presente como chat privado para mí en el Zoom para registrar tu asistencia. Y saques tu cuaderno, escribas la fecha y finalmente coloques el título de la clase. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a seguir con los productos notables. Tercero y secundaria es un año vital y los productos notables para ustedes es tan importante que vamos a hacer 2 semanas más de productos notables. ¿Ok? 2 semanas más de productos notables. Entonces lo importante de esto, porque lo vas a ver mucho, ya cuando estés en cuarto, quinto, secundaria, yo ya no voy a hacer el tema de productos notables, si es que Dios nos da la vida y nos da la posibilidad de seguir siendo tu profesor, yo ya no voy a tocar el tema de productos notables, ya es algo que lo voy a asumir como entendido y aprendido. ¿Estamos? Vamos a hacer ya cosas mucho más complicadas. ¿En dónde voy a usar los productos notables? Para ciertos procesos, ciertos pasos. ¿Ok? Vamos a trabajar una vez más con este producto notable, el producto de dos binomios con un término común. Ya sabemos que cuando tengo dos paréntesis multiplicándose, ¿correcto? El término común sería el X, ¿verdad? Y los términos no comunes sería la letra A y la letra B, ¿no? O el valor de A y el valor de B, con signo y todo. Entonces el producto notable dice así, ¿no? El común al cuadrado más el no común por la suma, perdón, el común por la suma de los no comunes más el producto de los no comunes. Profesor, ¿cómo sería esto? Bueno, empezamos, la clase empezamos directo, de frente, sin anestesia. Así que presta atención, por favor. Yo voy a hacer el ejercicio 1 y te va a quedar para ti el Challenger 1. Escúchame, hoy día no voy a dejar tarea, esta semana no te voy a dejar tarea, pero sí te voy a pedir algo. Terminada la clase, me vas a enviar una imagen de lo que has hecho en el cuaderno. Eso es lo único que te voy a pedir. No voy a dejar tareas, pero sí tengo que ver cómo has trabajado en el cuaderno, así que eso me lo vas a enviar como imagen. Perdón, profesor, pero el Challenger, ¿ya? O sea, ese, el Challenger como lo hacemos nosotros y le ponemos con la clase pasada visto bueno y visto malo. Sí, exactamente. Pero primero tienes que mirar cómo yo voy a hacer el ejercicio 1. Tienes que copiarlo, escribirlo en tu cuaderno, porque tiene que estar en tu cuaderno, y luego te voy a dar 2 minutos para que resuelvas el Challenger 1. ¿Estamos? Sí, Jacob. O sea, ya no tenemos que volver a copiar la fórmula, ¿no? Si ya la tenemos en el cuaderno. Si ya la tienes clara, no la copies. Si ya la tienes muy clara, ya ni la copies. ¿Correcto? Directamente empiezas con los ejercicios. Ahora, recuérdenlo siempre que vamos a usar los productos notables que hemos visto, o podemos usar los productos notables que hemos visto en todas estas semanas. ¿Ok? Así que tienen que estar muy atentos con todos sus productos notables. Yo ya tendría que tener mi cuaderno listo, ahí abierto en las páginas o con las páginas señaladas en los productos notables que hemos venido aprendiendo porque de repente los vamos a usar. ¿Ok? Vamos, ejercicio número 1. Vamos a empezar. Mira, este ejercicio número 1 yo veo como si fueran 2 ejercicios en uno solo. ¿Por qué? Porque son 2 productos notables que luego voy a tener que unirlos mediante una sustracción, mediante una resta. Apaga tu micrófono, por favor, para que la huella de tu espacio no se acople a la videoconferencia. Y empezamos. ¿Cómo sería así? Esta primera parte sería el común, que es x elevado al cuadrado, más. Luego toca la suma de 5 y 4. 5 y 4 sumado me da 9, acompañado del común, más el producto. El producto de los no comunes, 5 por 4 es 20. ¿Estamos? Esa sería la primera parte. La segunda parte del ejercicio sería así, ojo, mira, el común es x y el común va elevado al cuadrado. Luego viene más la suma de los no comunes. Profesor, los no comunes serían 10 positivo y sería 1 negativo. Y la suma de 10 con 1 negativo, en realidad, no es una suma, es una resta por los signos y me va a quedar 9.
9 veces acompañando al común que es x. Y finalmente, más el producto. ¿Cuánto es el producto de 10 positivo con 1 negativo? Profe, ese producto es menos 10. Entonces voy a tener que usar un pequeño paréntesis aquí. Ahora, esos dos resultados tienen un menos en el centro. Pero ese menos que está en el centro va a afectar al segundo resultado, así que le pongo un paréntesis grande. ¿Cómo quedará esto finalmente? X al cuadrado más 9x más 20. Ahora sí, el signo menos afecta a cada término del paréntesis. Ayúdame, por favor, ¿cómo quedará? Menos x al cuadrado menos por 9 positivo, me da menos 9, o sea, menos 9x. Ahora, mira aquí. En realidad, más por menos es menos, ¿correcto? Pero este menos, cuando se junte con este menos, vuelve a convertirse en más. O sea, quedaría más 10. Profe, ¿cómo acaba el ejercicio? Pues muy sencillo ya. X al cuadrado se cancela con x al cuadrado. 9x se cancela con 9x. Y la respuesta final será simplemente 30. ¿Estamos, chicos? Te voy a dar un minuto para copiar y te voy a dar 2 minutos para que hagas el Challenger 1. Profe, y una vez que acabe con el Challenger 1, ¿qué hago? Me lo envías como respuesta privada al chat del Zoom. ¿Ok? Activa tu cámara, 2 minutos para trabajar, 1 minuto para copiar y 2 minutos para trabajar, por favor. Los que han ingresado tarde, los que han entrado tarde y no me han puesto presente en el chat del Zoom como mensaje privado, háganlo por favor de una vez, porque si no, no va a quedar registrada tu asistencia. Los que han ingresado tarde, por favor, escriban la palabra presente en el chat del Zoom como mensaje privado, porque si no, es como si no hubieras asistido a clase. Muy bien, ya me están llegando las respuestas del Challenger 1. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya tengo respuestas. Ok, tengo la respuesta de Jimena y de Juan Antonio y es la misma. Ok, muy bien. Felicito por eso. Vamos a ver si es la correcta ahora. Vamos a ver. Muy bien. Veo que están trabajando. Dentro de las instrucciones, también les pedí que durante toda la clase tengan todas las cámaras activadas. Buenos días, profesor. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Soy Belén, entré desde la computadora de mi mamá. Ah. Belén, perdóname. ¿Cómo estás, Belén? Escriban la palabra presente, por favor, a los que han entrado tarde, como chat privado del Zoom. ¿Ya? Si no está la palabrita presente, lo asumiré como si no hubieras asistido. Alicia, ojo, que he dado una indicación. También dije que si por algún motivo tenían problemas de conexión, tenían que presentarme o escribirme un mensajito al chat privado del Zoom también. Si no, tienes que mantener tu cámara prendida, por favor, durante toda la sesión. ¿Ya? No, es que estoy elevando mi celular y porque para que llegue la señal, porque en mi casa no hay casi nada de señal. Ok, ok. Dentro. Entonces esas cositas tienes que escribirlas, ¿ya? Y hay que tratar de entrar más tempranito para poder estar desde el comienzo de no, la clase. No, profe, entré temprano, solo que no me lo rebotaba de mi computadora. Ok, ok. Ok, pues, ya le envié mi respuesta.
Lo entiendo, lo entiendo. Muy bien, vamos a ver. Entonces tengo la respuesta de Mauricio, de Marco, de Graciela, de Alicia, de Santiago, de Ankara, de Camila, de Diego. Ok, vamos a ver. Empezamos. ¿Cuál sería la correcta? Vamos a ver. Ahora, escúchame bien. Tú con tu lapicero rojo en este momento, mira lo que vas a hacer. ¿Eh? Tú con tu lapicero rojo vas a escribir visto bueno o ASPA según el resultado, si coincide o no con el mío. Ahora, profe, le acabo de mandar tu respuesta. Sí, lo estoy revisando. Ahora, si por A o B motivo tu respuesta no coincide con la mía, no me lo vayas a borrar. No me vayas a borrar tu procedimiento. Al costadito, ahí al costadito comienzas a hacer el solucionario ya de manera correcta. Porque luego cuando tú me envíes la imagen de tu cuaderno, porque repito, hoy día no voy a dejar tareas, solo les voy a pedir que me envíen la imagen de la clase, de lo que han trabajado en su cuaderno durante toda la clase. Cuando me envíen esa imagen, yo quiero ver si te equivocaste, la corrección al costado, no que hayas borrado, ¿ok? No te preocupes, profe, y si todo me sale mal, qué vergüenza, ¿cómo le voy a enviar? Si todo me salió mal, ¿cómo se lo voy a enviar? No. Aquí no estoy evaluando o calificando si tienes buenas o malas, ¿no? Aquí estoy evaluando tu trabajo, ¿ok? Y si todo te salió mal y al costado hiciste las correcciones y has entendido el tema y ya lo aprendiste, va a ser bien valorado tu esfuerzo y tu participación, ¿ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces continuamos aquí. Profe, la solución rapidita, ¿cuál sería aquí? Ah, ya, esto sería así, ¿no? X al cuadrado, lo voy a hacer rapidito, ¿ah? ¿Eh? Más 9X más 18. ¿Por qué 9, profesor? Porque la suma de 6 y 3 es 9. ¿Y por qué 18, profesor? Porque la suma, el producto de 6 con el 3 es 18. Por el otro lado, sería X al cuadrado más 9X más 20. ¿Por qué, profesor, X al cuadrado más 9X más 20? La es que 5 y 4 sumado me da 9. Y 5 por 4 me da 20. Pero no te olvides que aquí en el centro hay un signo menos que va a afectar a la segunda parte. ¿Estamos? Entonces, al final, ¿cómo quedaría, profe? ¿Cuál sería la respuesta final? Ah, ya. La respuesta final. Perdón. La respuesta final sería. Vamos a ver. X al cuadrado más 9X más 18 menos X al cuadrado menos 9X menos 20. Se cancela X al cuadrado con X al cuadrado, 9X con menos 9X y 18 positivo con 20 negativo. La respuesta sería simplemente menos 2. ¿Estamos? Bien, bien. Me alegro. Tómale un pantallazo, por favor. Te voy a dar un minuto para que hagas la corrección. Tómale un pantallazo. ¿Ya? Sí, por favor. Ok. Bien. Profesor, una pregunta. Sí. ¿El reto 2 está bien? O sea, ¿esas son las respuestas o no? Porque va, vamos a ver. Reto 2, no. Vamos a ver. Es que vamos a ver. Okay. Yo voy a hacer el ejercicio 2. Présteme atención, por favor. Y luego ustedes van a hacer el Challenger 2. ¿Estamos? Pero para hacer el ejercicio 2 me doy cuenta que en el lado izquierdo tengo un binomio al cuadrado. ¿Me pueden hacer acordar, por favor, señorita Alicia, cuál es el desarrollo de un binomio al cuadrado? Profesor, es X más A. Ojo. Espérate, mira, acá está. ¿Qué pasa cuando yo tengo un A más B al cuadrado? ¿Estás viendo la pantalla, lo que estoy escribiendo? Sí, estoy ¿Cuál es el desarrollo de A más B al cuadrado, por favor? Díctame, te escucho.
al cuadrado, B al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. No, esto no es correcto. ¿Se lo puedo decir yo? Ten cuidado, hija mía, porque no estás usando productos notables. Ten muchísimo cuidado. Revisa, por favor, tu teoría. Repito, este tema y los anteriores es uso de fórmulas. No usas fórmulas, sino usas productos notables y no te los has aprendido de memoria, vas a tener algunas dificultades. Revísalo ya, hija mía. Señorita Ankara, A más B al cuadrado, dígame, por favor, ¿cuál es el desarrollo? 2. ¿2? ¿Dos? O sea, 2 con paréntesis a la 2 más B a la 2. ¿Ah, sí? Ankara, ¿y de dónde sacaste eso, hija mía? Lo saqué en una fórmula. No, a ver, revisa. Esto creo que No, está mal. No. ¿Puedo decir yo? Un ratito. Romina, dime, por favor, ¿cuál sería la fórmula A más B al cuadrado? Romina Julka, sí. Ah, ya. Sería A más B entre paréntesis y otro A más B entre paréntesis. Mira, en realidad sí es cierto, pero no lo has desarrollado. No estás usando el producto notable. ¿Cuál es el producto notable, chicos? No podemos avanzar si es que no me sé los productos notables de memoria. Revisa el cuaderno. Estoy haciendo una pregunta. Revisa el cuaderno. Sí, a ver. ¿Quién es? Sería al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Claro. Esa es la fórmula. Es el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado. ¿En qué clase hicimos eso, Jimena? En la primera, profesor, es el básico. Claro, el producto notable es 1. Tengo que saberlo de memoria. ¿Ok? No te quiero hacer sentir mal, pero sí te digo, vas a tener muchos problemas en el examen final de este trimestre si es que no te lo sabes de memoria. Yo he anotado las... ¿Estamos? Correcto, tienes que saberlo de memoria. ¿Ok? Todos. Dime. ¿Puedo ir avanzando? Si ya copié todo y ¿puedo ir copiando el ejercicio sin resolver el challenge todavía? Sí, claro. Ya. Ok, entonces sería así. Vamos a ver. El primero, este de aquí, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a resolver. ¿Cómo sería x más 5 al cuadrado? X más 5 al cuadrado sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. He usado este producto notable. ¿Estamos? Ahora, en el otro lado tengo el producto de dos binomios con un término común. Este sería el producto notable que estamos practicando el día de hoy y que ya practicamos la semana pasada. Sería el x al cuadrado más la suma. ¿Cuánto vale la suma de los no comunes? 6, ¿correcto? 6 y 4 positivo sumado me da 10. O sea, acá voy a poner 10x más, ahora viene el producto, 6 por 4, esto es 24. ¿Ok? Entonces tengo que restar con este segundo término. ¿Cómo quedaría, profesor? Mira, lo vamos a hacer aquí. X al cuadrado lo copio, más... En este término tengo 2 por x por 5. 2 por x por 5, o sea, estamos hablando de 10x. ¿Estamos? Más 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿Estamos? Ahora, mira lo que ocurre aquí. El menos afecta al x cuadrado, al 10x y al 24. Aquí sería menos x al cuadrado. Menos 10x, menos 24. Ahora sí, tengo x cuadrado positivo con x cuadrado negativo se van. Tengo 10x positivo con 10x negativo también se van. Y finalmente, ¿cuánto sería 25 menos 24? Profe, la respuesta es 1. Les digo una vez más, si no me sé los productos notables de memoria... No voy a poder resolver ningún ejercicio el día de mi examen. ¿Ok? Tengo que saberlos de memoria. Vamos con el Challenger 2. Te doy 1 minuto para copiar el ejercicio y 2 minutos para que resuelvas el Challenger 2. Me mandas tus respuestas, por favor, en chat privado, ya, del Zoom.
Muy bien, ya tengo la respuesta de Jimena. Muy bien, Jimena. Muy bien, Juan Antonio. Coincides con Jimena en su respuesta. Muy bien, lo felicito. Llegó la respuesta de Sofía. Muy bien, coincide con la de sus compañeros. Repito, el día de hoy no voy a dejar tarea. Lo único que vas a tener que hacer es enviarme la imagen de tu cuaderno y lo que has trabajado el día de hoy. ¿Ya? En 10 minutos se va a terminar la conexión al Zoom de esta primera parte, entras al CIA web y luego ingresas a lo que dice la segunda parte de la sesión. ¿Ya? Llegó la respuesta de Santiago, de Mauricio, de Santiago, de Alicia, de Diego, de Graciela, y todos coinciden con sus compañeros anteriores, con Jimena y con Juan Antonio, y con Sofi. ¿Ok? Un minutito más. No te sientas mal si no logras mandarme una respuesta como mensaje privado. Si no logras mandarme una respuesta como mensaje privado, espero que por lo menos lo hayas intentado en tu cuaderno. Ese esfuerzo yo lo voy a valorar cuando me envíes la imagen de tu cuaderno. ¿Estamos? Dime, Luciana. ¿Se puede fijar si le llegó mi respuesta? Tengo la respuesta final de Luciana, de Marco y de Camila, que coincide con el resto de sus compañeros. Muy bien. A ver, lo hacemos. Esta primera parte del ejercicio, x más 3 al cuadrado, lo tengo que hacer con el producto notable que aprendí la primera semana de clase de productos notables. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces, profesor? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, esta segunda parte que voy a pintar con color rojo, esta segunda parte se hace con el producto notable que estamos recordando el día de hoy y que practicamos la semana pasada. ¿Qué sería? El común que es x elevado al cuadrado más la suma de los no comunes, 2 y 4 me da 6, multiplicado por el común, más el producto de los no comunes, 2 por 4 es 8. Ese sería el producto notable que hemos aprendido la semana pasada y que lo estamos recordando el día de hoy. Recuerda que todo esto tiene un centro, un menos en el centro, por lo que le voy a poner paréntesis al lado derecho, y además hay una raíz cuadrada grande que afecta a todo. Vamos a terminar. X al cuadrado va por aquí, 2 por 3 es 6, o sea, en el centro me queda 6x, y 3 al cuadrado es 9. Ahora, el signo menos, cuando afecta a todo este polinomio, me va a quedar menos x al cuadrado, menos 6x, menos 8. Y no te olvides que todo esto de aquí tiene un radical grande afectando. Pero espérate un ratito, puedo eliminar cosas. X al cuadrado con x al cuadrado se cancela. También se cancela 6x con menos 6x y finalmente me doy cuenta que 1 con menos 8, 1 con menos 8, profesor, eso simplemente es 1. Y no te olvides que todavía hay un radical grande afuera.
pero gracias a Dios es la raíz cuadrada de 1 y eso es súper sencillo, ¿no? La raíz cuadrada de 1, pues es 1. ¿Ok? Esa es la solución. Recuerda, si lo hiciste bien, le pones visto bueno. Si lo hiciste mal, le pones aspa y al costado la corrección. No me vayas a borrar nada de tus intentos, por favor. ¿Ya? Toma apunte, te voy a dar un minuto y nos vamos para el ejercicio 3. Ahora, si te demoras un poquito en escribir, puedes tomarle un pantallazo, ¿ok? Puedes tomarle un pantallazo a la clase y después lo terminas de copiar bonito en tu cuaderno. O en todo caso, también puedes entrar al CIA web. En el CIA web va a estar la grabación de esta sesión, ¿ok? Puedes volver a mirar la grabación de esta sesión para poder copiar lo que te faltó copiar o poder entender algún punto que no lo tenías muy claro, lo vuelves a escuchar, lo vuelves a mirar y así vas estudiando para tu examen final de este trimestre. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? Muy bien, avanzo entonces. Vamos con el ejercicio 3, el Challenger 3, y con esto quedaría terminada esta primera parte de la clase. Vamos a resolver aquí. Calcula la suma de áreas de las siguientes figuras. Tengo dos rectángulos. Profesor, ¿y cómo se calcula el área del rectángulo? Ah, esto era la base por la altura, ¿no? Podría ponerlo así, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Este es el rectángulo 1, este es el rectángulo 2. Vamos a calcular el área del rectángulo 1. Sería, base es x más 4, que se multiplica por la altura, que sería 4 menos x. ¿Estamos? Profe, ¿y el rectángulo 2 cuál sería el área? Ah, el área del rectángulo 2 sería base, que es x más 8, por la altura, que es x menos 2. ¿Ok? Vamos a calcular el área 1 entonces. Vamos a calcular el área 1. Pero mira lo que voy a hacer. Yo no sé si te habrás dado cuenta, pero para no ponerme a multiplicar 1 por 1, 1 por 1 y hacer multiplicaciones que me puedan demorar mucho, voy a hacer aquí un pequeño cambio, mira. En vez de poner x más 4, voy a poner 4 más x. Pregunto, ¿es lo mismo o he alterado en algo el ejercicio? No, profesor, claro que es lo mismo. Porque x más 4, ¿correcto? X más 4. O 4 más x es lo mismo. El orden de los sumandos no altera la suma. Profesor, ¿pero me puede explicar por qué ha hecho ese cambio? Mira, ha hecho ese cambio para que puedas reconocer aquí un producto notable que vamos a usar. Yo les pregunto, señorita... Silencio todos, ¿ah? Le pregunto a la señorita. Camila, señorita Camila, A más B por A menos B, ¿a qué es igual en la teoría de productos notables que hemos aprendido durante estas semanas? Diferencia de cuadrados. Correcto, entonces, ¿a qué sería igual? Dime, te escucho. A al cuadrado... menos B al cuadrado. Camila, lo máximo. Lo máximo. Dile a tu mamá, por favor, que de mi parte te suba tu propina en un 50% este fin de mes. Lo máximo. Eso es. Esa claridad debo tenerla. Y si todavía no me lo sé de memoria, bueno, yo soy mosca, pues. Estoy en mi casa, agarro mi cuaderno y volteo un poco de páginas y me ubico en donde estoy. ¿Me entiendes o no? O sea, ya más fácil no te la puedo poner. ¿Me entiendes? Pero no puedo equivocarme en los productos notables. No puedo fallar. Un alumno de tercero o secundaria no puede fallar en sus productos notables. ¿Estamos? Muy bien, Camila, te felicito. ¿Cómo sería esto entonces para terminar? Profesor, entonces aplicando este producto notable, claro, eso es lo que voy a hacer, voy a aplicar este producto notable. ¿En qué se convierte? Ayúdenme. 4 al cuadrado menos x al cuadrado. Y eso sería... Y eso sería, ya para finalizar, para ponerlo bonito, eso sería que el área 1 es igual a 16 menos x al cuadrado. Voy a guardar esto un ratito y nos vamos para el otro lado. El área 2. Profe, el área 2, es que el área 2 lo voy a resolver con el producto notable que hemos aprendido el día de hoy, o que estamos recordando el día de hoy y que practicamos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo sería eso, profesor? Ah, ya. El término común al cuadrado más la suma. ¿Cuánto sería la suma de 8 positivo con 2 negativo? 8 positivo. Si yo lo sumo con 2 negativo, por más que diga suma, voy a tener que restarlos y voy a tener que poner 6x acompañado del común que es x. Ahora, luego toca un más.
¿Cuánto es 8 positivo por menos 2? Profe, 8 positivo por menos 2, con signo y todo, sería menos 16. Eso significa que el área 2 es igual a x al cuadrado más 6x menos 16. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me pide el ejercicio como respuesta final? ¿Qué debo calcular como respuesta final a este problema? Ah, profesor, calcular la suma de áreas de la figura. La suma de área entonces será RPTA. Tengo que sumar 16 menos x al cuadrado más x al cuadrado más 6x menos 16. No sé si te habrás dado cuenta que x al cuadrado con x al cuadrado se cancela, que 16 positivo con 16 negativo se cancela y que la única respuesta al final sería 6x. Esa sería la respuesta de este problema. Nos vemos en el siguiente Zoom, por favor. Ahí está el enlace en CiaWeb. ¿Ya? Nos vemos en el siguiente Zoom. Copien, tomen un pantallazo, vayan escribiendo. El Challenger 3, en este momento lo trabajamos también. Las respuestas ya me lo mandan en el siguiente Zoom. ¿Ya? Profesor, ¿usamos el mismo link? El siguiente Zoom, entra al CiaWeb.